¿Me da una entrevista? Aléjate. Ten cuidado. Nada. No hay radiación. Vaya, un meteorito. ¿Parece una roca normal? A mí no me parece normal. ¿Qué haces? ¿Qué pretendes hacer? Si vas a analizar eso en casa... No mancharé. La agente inmobiliaria llegará enseguida. ¿Por qué no se quemó al entrar en la atmósfera? En realidad se quemó un poco. La Tierra es constantemente bombardeada por meteoritos. Un 90% se quema en la entrada porque la velocidad ejerce tanta presión en el objeto que se fragmenta. ¿Un niño listo? Tengo 16 años. Vale. Coeficiente de 154. Eres igual que tu padre. Dígame. Nuestros cálculos nos indican que se limitará a las latitudes más al norte. Señor, no sabemos qué es. Esto no tiene precedentes. No, aún no hemos localizado al GX-210. No dar noticias será una buena idea hasta que tengamos respuestas. Haré un comunicado para desviar la atención. Le mantendré al tanto. Keiichi, quiero que todos los satélites operativos sean redireccionados y un informe sobre los dañados. Vale. Oh. Qué interesante. ¿Qué? Mira su textura. Casi carece de porosidad. Nunca había visto algo así. Steve, ven a ver esto. El asteroide GX-210 estaba siendo monitorizado cuando de pronto desapareció. ¿Tienen los meteoritos algo que ver con el GX? Ahora no puedo responder a esa pregunta. Seguimos en la fase de investigación de dicho fenómeno. Este fenómeno ha matado a 12 personas y herido a docenas más. ¿Puede asegurarnos que no volverá a ocurrir? No volverá a ocurrir. Está evadiendo la pregunta. Y usted está sembrando el miedo. No tengo más que decir por el momento. Vaya, qué arrogante. Y oculta algo. Necesito un microscopio. Debo irme. Tu laboratorio está clausurado. ¿Alguien me abrirá? ¿Quién? Gracias a tu pequeño soplo, nadie confía en ti. No te vayas. ¿Puedo colarle en la universidad? ¿Sí? Tienes de todo. Maggie, siento llegar tarde. Estaba de camino cuando pasó lo de los meteoritos. Lo sé, tranquila. Madre mía, ¿no te has muerto de miedo? Steve, es Roberta, nuestra agente inmobiliaria. No sé si lo que hizo estuvo bien o mal, pero le diré una cosa. Voy a vender su casa y le voy a hacer ganar un buen dinero. Lo siento, tendrá que contármelo después. Debo irme. Steve, prometiste que hoy pondríamos la casa a la venta. Tenemos que actuar rápido. Steve. Lo siento, Maggie, pero debo averiguar exactamente qué es esto. Te llamaré. Enseguida estoy.